Hola amigos de YouTube, soy Kavak, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie Vida Retro, en la que podremos ver algunos de los juegos que marcaron nuestras vidas. En el vídeo de hoy, como podéis ver, pues se trata del juego Bubble Bobble. Empezamos la partida. Es un juego de planteamiento muy simple, un plataforma de toda la vida. Además, se ha creado un juego de culto. Fue lanzado en 1986 por Taito y enseguida inundó todos los recreativos de España. ¿De qué trata este juego? Pues bueno, no tiene ningún misterio. Básicamente han robado a nuestra amiga o novia, como la queréis llamar, y nos han convertido en un pequeño dragón que escupe burbujas por la boca, como veis. Y el juego consiste básicamente en ir pasando nivel tras nivel hasta que conseguimos llegar al nivel 100, el último nivel que tiene el juego. Por supuesto, cada vez con más complicaciones. Es un juego muy simple, pero muy adictivo. Además, cuando se lanzó en su época, anda, mira, un caramelo, fue el boom. Vamos, la gente echaba monedas sin parar al arcade. Algunos pequeños trucos hay que tener en cuenta para jugar a este juego. Uno de ellos es: intenta siempre volver a tu esquina donde apareces, porque siempre ganarás unos segundillos extra a la hora de atacar a los bichejos, o llamarlos de alguna forma. Bueno, otra, como podéis ver, es ir completando las burbujas que van saliendo de colores con las letras. Cuando las tenemos todas, tenemos una vida extra. Empezamos bien. Aunque hace muchos años que no juego, todavía recuerdo un poco los niveles. Otro pequeño truco, que como podéis ver, cuando he empezado a jugar, dispongo de todos los power-ups. Se realiza con la pantalla de intro, luego lo dejaré en la descripción para que podáis aplicarlo. Además, hay que tener en cuenta algunas cosillas para realizar unas buenas puntuaciones. Por ejemplo, si matas todos los enemigos de un golpe teniendo la penúltima y la última cifra igualadas del marcador, todas las burbujas restantes del nivel se convierten en comida. Por ejemplo, a ver si los puedo mostrar. Mirad el marcador, 220. Si ahora reventara todas las burbujas, obtendría comida por todos los lados. Vamos a intentar hacerlo. Hay que tener mucho cuidado de que no hayan burbujas de otro tipo junto a los enemigos, o si no, no sobra. ¿Veis? Ahora no puedo. 33 ahora. Fijaos. Ahí están. Thank you.
Otro pequeño truco a tener en cuenta es cuando finalizamos la partida, si escribimos algunas, cuando nos pide escribir nuestro nombre, que son tres letras, si escribimos el nombre de los programadores, se nos otorgarán en la próxima partida algunos bonuses. Luego os dejaré también en la descripción algunos de los nombres que hay que escribir. Vaya, se me escapa. Si conseguimos llegar al nivel 20 sin que nos hayan matado ninguna vida, nos saldrá una especie de portal que nos llevará a un nivel donde solo está, no hay enemigos, solo hay diamantes para recoger. Este nivel se repite siempre que llegues a un nivel par, por ejemplo nivel 20, nivel 30, nivel 40, sin que te maten. Y si consigues llegar al nivel 50 sin una sola muerte, aparece el mismo portal, pero te teletransporta 20 niveles más allá, con lo cual es mucho más fácil llegar al nivel 100. El juego te ofrece en todos los niveles una serie de ítems que van saliendo, como habéis podido ver. Uno de ellos es un bastón, que lo que hace es que salga una fruta, un diamante, un pastel de tamaño enorme con una puntuación bastante más grande. Mira, ahora por ejemplo nos ha salido el paraguas. El paraguas consiste en teletransportarse varias pantallas. Vamos a ver si lo podemos coger sin morir. ¡Opa! Pues va a ser que no. Las pompas se pueden utilizar, como podéis ver, para saltar encima de ellas y llegar a sitios donde no podíais llegar con un salto normal. Uy, casi. Vaya, que nos ha matado. En fin, un juego entretenido en la vasalla y viciante como pocos. Como podéis ver, los niveles tienen varias estrategias. Es solo cuestión de práctica y tiempo a invertir. Y bueno, con esto es todo por hoy. Esperamos que, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y no olvidéis suscribirse y darle al like. Y por supuesto dejar los comentarios para ir mejorando poco a poco nuestros vídeos. Un saludo a todos, adiós.